que lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en todos los hechos de las últimas semanas y el cobarde ataque de ayer de la agresión de los mercenarios. Marchemos a la casa de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito del combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir, y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo.